así lo hicieres, que la patria os apremie, y si no, que ella os demande. El Salvador ya tiene la Junta Electoral de Voto en el exterior y está conformada con 3 personas, propietarias e igual número de suplentes, propuestos por Nuevas Ideas, Gana y Arena, partidos que obtuvieron la mayoría de votos en la elección legislativa del 2021. En los próximos días serán capacitados por el Tribunal Supremo Electoral para cumplir y garantizar los procesos de voto remoto por Internet. Para tomar las decisiones conforme a la ley especial del voto en el extranjero, se van a tener que capacitar, en cuanto a las atribuciones que les competen, el desarrollo que se va a hacer durante el mes del voto remoto por Internet. Esa va a ser trascendental para que ellos estén preparados. Los salvadoreños que tengan en su documento único de identidad la dirección de donde residen en el exterior tendrán un mes a partir del 6 de enero para votar en línea, y quienes conserven la dirección de El Salvador deberán llegar a alguno de los 81 centros de votación confirmados. Si es en línea a partir del 6 de enero, va a ser todo un mes para votar en línea si tienen su DUI con la dirección en el exterior. Si su DUI es con dirección en El Salvador, van a tener que llegar a un centro de votación, igualmente si es con el pasaporte. Confirmados, tenemos 81 centros de votación, 59 ciudades que llevamos, voto presencial electrónico, prácticamente a nivel general en toda Latinoamérica, en Europa, en África va un centro de votación para cubrir todas las necesidades. La presidenta del organismo colegiado aseguró que al implementarse por primera vez esta modalidad del voto para diputados y alcaldes, contarán con garantías de ciberseguridad e informática bajo los marcos de la ley que garanticen la transparencia y los resultados finales de las próximas elecciones. La Junta para el Voto en el Extranjero podrán ejercer sus funciones 30 días antes de la elección presidencial y legislativa del 4 de febrero del 2024. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Aldair Tadeo.